Oh, hi, how are you? Thank you.
Ok, señor, ¿qué pasó hoy? Bueno, yo escuché ruido en la mañana pidiendo ayuda y me levanté a mi esposa a llamar a la policía. Ayudamos a la policía a abrir la puerta, la casa estaba cogiendo como candela y el hombre de frente salió con un cuchillo diciendo que se iba a matar si la policía lo cogía. Y me mandaron, yo vivo ahí en la casa de frente y me mandaron a salir para afuera. La policía me dijo que saliera con las niñas mías, estoy aquí parado esperando a ver qué es lo que pasa. Es increíble, pero bueno. Wow, y subiste mucho llamas, ¿no? Sí, no vi muchas llamas, sí, mucho humo, bastante humo saliendo de la casa. Y ellos estaban parados en la puerta de adelante que no podían salir, tenían la reja cerrada, no sé qué fue lo que pasó ahí. Y tienes víctimas en la casa, ¿no? ¿Cómo? Personas en la casa, trapped inside, ¿no? No, vi que salieron todos, pero no sé qué. Llegó la policía, todo fue muy rápido y yo me metí para dentro de la casa y después me mandaron a salir para afuera. Wow. The police, did they save the lives of the people today? Did you see the police taking people out of the window? ¿Policía salva los vidas aquí? Bueno, la policía está. Trató de tenerlo ahí, sin no le dispararon ni nada. Él se arrimó a una llave de agua ahí, estamos esperando a ver, no sabemos si qué fue lo demás que pasó. Wow. Señor, usted llama 911, ¿no? Sí, mi esposa, yo le digo que llame 911 rápido porque escucho ruido. Yo salí a tratar de ayudarle y ya cuando yo salí ya estaba la policía ahí tratando de abrir la reja, porque tenía la reja cerrada. Usted escucha las personas gritando, ¿no? Escucho a la señora que vive en la casa gritando, pidiendo ayuda. Y el hombre también que estaba ahí pidiendo ayuda, tratando de abrir la reja, pero no podían abrirla. La policía vino y rápido actuaron y abrieron la reja rápido. Wow. ¿Y tú sabes cuál es el problema hoy? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé decirte cuál fue el problema. Yo, normalmente ahí nunca hay problema en esa casa. No sé lo que habrá pasado. ¿Cuántas personas vivo en la casa? Bueno, creo que ellos son como tres. La señora, el marido y los dos hijos. Pero no sé qué decirte si hay otra persona más, no sé. ¿Esta familia es hispano, negro, blanco? Ellos son hispanos.
Okay. De eso en el plan. Pero, ¿sabes? Yo tengo muy poco, hablo muy poco con ellos. Siempre estoy en el trabajo y eso. Uh-huh. ¿Eso es en family tranquilo o loco? ¿Qué pasa? Bueno, parece una familia tranquila. Nunca, primera vez que escucho este tipo de problemas ahí. Nunca, yo llevo 2 años viviendo aquí, nunca he visto ningún tipo de problema ahí. Uh-huh. Hasta ahora, hoy en la mañana que se pasó esto. ¿Y dónde está este hombre con cuchillo? ¿Dónde está él? Bueno, él se metió para atrás de la casa mía, en la casa de al lado, y estaba ahí acorralado, ahí lo tenían ahí, la policía tratando de soltar el cuchillo, pero ya después no vi más nada porque me sacaron de la casa. Wow. ¿Y usted viste todo, no? Bueno, casi todo lo vi, pero bastante vi. Wow, es una novela enfrente de su casa, ¿no? Ya, sí, parece una novela frente de mi casa, una película, no sé, esto es increíble. Wow. Nunca pensé haber visto este tipo de cosas aquí así. Bueno, señor, gracias. ¿Algo más en español o no? No, gracias a todos, mi amor. Okay, muchas gracias, señor. Tenga un buen día. Igual. Gracias.